con grupos terroristas declarados. Puede ser el ISIS, puede ser Al Qaeda, son tal cual. Miremoslas. Bueno, el presidente Sebastián Piñera anunció que va a solicitar al Congreso extender el estado de emergencia. Más de 320 casos asociados a violencia rural en la región de la Araucanía. Un nuevo descarrilamiento de tren, hay que decir que no se trata de un hecho nuevo aquí en la región de la Araucanía. Grave alteración del orden público. Dejaron un lienzo en este lugar donde dice fuera milicos, libertad a los presos políticos mapuches. Esto que estamos viendo se da en una zona que se llama la Araucanía y está gobernada por Luciano Rivas. El gobernador de ese lugar está en contacto con nosotros. Gobernador Rivas, buen día, gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gobernador, a ver, las imágenes muestran un estado de violencia increíble, ¿no? Realmente grave. ¿Cuánto hace que están bajo esta presión violenta de estos supuestos mapuches? A ver, este nivel de violencia, si bien se ha mostrado muy fuerte durante los últimos días, principalmente porque nos encontramos bajo un estado de emergencia, es una violencia que se viene viviendo en nuestra Araucanía ya hace muchos años. Este conflicto ya ha llevado más de 30 personas fallecidas. Solamente en el último año tenemos dos carabineros, dos policías fallecidos en la Araucanía. Y es un hecho donde, por un lado, se vincula mucho a la causa mapuche, podríamos decir, pero creo que es absolutamente injusto en esa línea. Aquí hay grupos organizados, paramilitares, que están operando en nuestra zona, y es lo que han podido ver ustedes también en las imágenes, con rostro descubierto y con alto poder de fuego. La reacción que tenemos hoy día por parte del gobierno central en la región es hacia esta misma línea, que teníamos carabineros con armas de servicio tradicionales enfrentando a grupos altamente armados, como lo que ustedes pueden ver en las imágenes. Claro, mientras usted está hablando, estamos pasando las imágenes de ese video que se difundió ayer, que es un video de guerra, un video en el que vemos a los mapuches a cara cubierta, disparando armas, con un sonido en el que distorsionan adrede la voz. Este es un video que uno dice, es el ISIS, es Al Qaeda, eran los típicos videos que uno podía ver antes de grupos terroristas y que ahora también usan una suerte del mismo modus operandi o la misma lógica los mapuches o pseudo mapuches del caso de Chile. ¿Cómo creen ustedes, o en principio, cómo se financian estos grupos? ¿Qué es lo que saben? A ver, este tipo de grupos lamentablemente ya llevan operando bastante tiempo en nuestra región y en la zona sur, porque esto está desde la provincia de Arauco Fuerte, que es la región del Biobío más al norte, hasta la región de Los Ríos, que es la región que queda más al sur de la Araucanía. En estas tres regiones, estos grupos ya hace bastante tiempo se están organizando. El financiamiento de estos grupos se supone y se cree que puede venir desde el tráfico de drogas y también desde el robo de maderas, que es una industria que, según los registros de impuestos internos, el año pasado llevaría más de 60 millones de dólares el robo de madera como una actividad ilícita y que probablemente sea de las líneas que están financiando a estos grupos. Pero lamentablemente, si bien esto ha salido a la luz pública en estos últimos días, esta es una situación que nos ha tocado vivir ya hace bastante tiempo en nuestra región de la Araucanía. Ahora, gobernador, lo que vemos se da en un sector. ¿Ellos tienen tomada parte de la región? ¿Cómo es que hace tantos años que están así, que hay 30 muertos producto de este conflicto y todavía no se los puede aniquilar? ¿Tienen o detener o hacer contener la situación? ¿Tienen apoyo internacional? A ver, yo creo que cuando esto se viste de la causa mapuche, por un lado, genera obviamente bastante cercanía con algunos sectores, también desde el nivel internacional, y por eso es tan importante hacer esta separación. Pero por otra parte, como bien plantea usted, esto está, yo diría, erradicado de forma muy fuerte en la provincia de Arauco, en algunas comunas de la región del Biobío, principalmente en la provincia de Malleco, en la Araucanía, que es nuestra zona más norte, y la costa de la Araucanía, que hoy día yo diría que son los puntos.
Sí, lugar a duda, comparto con usted que es bastante difícil entender de que estos grupos no se hayan logrado neutralizar a tiempo. Creo que ahí el Estado de Chile ha tenido una reacción lenta, no solamente este gobierno, sino que también los anteriores, en enfrentar esto. Y digo el Estado de Chile porque, por un lado, tenemos una necesidad de tener, obviamente, un respaldo mucho más político a las acciones que se deben realizar acá, y eso lo realiza los presidentes y el Poder Ejecutivo, pero también tenemos en el Poder Legislativo 9 leyes que son muy importantes para poder ir avanzando en poder atacar con poder legal también a estos grupos, que son, por ejemplo, las modificaciones a la ley antiterrorista, que es una ley de los años 70 que tenemos en Chile, la ley de inteligencia, la misma ley del robo de madera, que, como le comentaba, genera divisas por muchos millones de dólares en nuestra región y que pueden ir para financiar esto, entre otras leyes, la ley de usurpaciones, etcétera. Entonces, tenemos por ese lado también un poder legislativo, que Chile está dividido en 3 poderes del Estado, y también el poder judicial, porque tenemos menos del 2% de los condenados por los atentados que ustedes pudieron mostrar en cifras. En ese mismo sentido, en esa lógica, ¿qué recomendación le haría usted a las autoridades argentinas, tanto a nivel provincial como nacional, para no despertarnos un día con estas mismas imágenes? Porque hasta ahora lo que vemos en Argentina son incendios quizás o ataques incendiarios en algunas localidades del sur, pero no vemos todavía estas imágenes. A ver, yo creo que aquí lo principal es que esto tiene que ser una solución de Estado, que tiene que el Estado no puede dejar espacios libres donde estos grupos empiecen a desarrollar. Esto va por 2 líneas: uno que es obviamente del control de la seguridad, que es es lo primordial que tiene que, en este caso, el Estado argentino procurar para sus habitantes en el país, pero por otra parte también solucionando los temas que son de fondo, que son de pobreza. Aquí en la Araucanía somos la región más pobre del país, tenemos índices en temas de educación, en temas de salud, en temas de caminos, de conectividad, que son bajísimos. Entonces, cuando también se generan estos polos de pobreza, estas bandas y estos grupos encuentran los lugares para poder ir avanzando. Yo creo que aquí hay un trabajo que es en conjunto. Hay temas que son de los pueblos originarios que hay que abordar de forma también responsable como Estado, pero por otra parte, uno tiene que ser obviamente muy duro y muy fuerte en dar la protección a los habitantes en el tema de seguridad. Yo creo que este estado de emergencia en el cual hoy día estamos, y que como región invitamos a una consulta ciudadana para que sea la región también la que plantee si quiere seguir o no con este estado de emergencia, que tiene que ser ratificado por el Congreso, va en la línea de darle mayor participación y que la gente decida y pueda opinar también en los diferentes sectores. Pero esto, si me preguntan a mí, creo que el Estado de Chile ha llegado tarde a solucionar un problema que hoy día está muy, muy, muy expandido. José. Gobernador, ¿cómo le va? Buen día. Acá en Argentina se empezó a difundir un manual de lucha, justamente, que fue creado por parte de la comunidad mapuche, ahí lo estamos viendo, de Cutralpué, ¿sí? ¿Ustedes tenían conocimiento de esto? Porque es muy fuerte lo que ahí dicen, y parte de lo que dicen ahí es lo que se están viendo en las imágenes de hoy de Chile. No, de ese manual, la verdad que no tenía conocimiento, pero claramente acá hace muchos años hay organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco que están trabajando desde el punto ideológico y desde la lucha más bien armada, con lo que ellos llaman actos de sabotaje, que partieron siendo actos contra maquinarias forestales, contra agricultores, pero lamentablemente lo que hemos visto en el último tiempo es derechamente atentados contra las personas. Claro. Tenemos un agricultor aquí a pocos minutos de Temuco que fue tratado de ser quemado vivo en su hogar. Esta persona logró rescatar a su señora, logró salir, pero a los pocos días muere en el hospital. O sea, aquí ya tenemos ataques contra las personas, tenemos el caso del matrimonio Luxinger-Mackay, entre otros que ya han sido atentados directos hacia los pobladores de la Araucanía. Entonces, esto fue variando desde un discurso contra los grandes empresarios, contra los grandes agricultores, y ha ido variando a ataques a pequeños parceleros, agricultores, que muchas veces son muy esforzados y muy pobres del mundo rural, pero que no están de acuerdo con esta violencia y que pagan el precio por no ingresar muchas veces a la fila de estos grupos organizados y paramilitares. Gobernador, ¿usted puede emparentar lo que está sucediendo en Chile con lo que está sucediendo en la Argentina como un estadio inferior lo que pasa en nuestro país? Concretamente, usted dice que el Estado allá en Chile llegó tarde. Acá no se ve mucha actitud del Estado argentino. ¿Vamos camino a lo que están viviendo ustedes? A ver, yo creo que lo que es preocupante acá es que cuando los líderes más ideológicos de estos grupos lo que plantean es este Gualmapu que ellos llaman, que es como el territorio ancestral mapuche, derechamente hablan
desde la franja del Océano Pacífico hasta el Atlántico, incorporando una franja de Argentina. Claramente, lo que están haciendo acá es algo que podría ser replicable en Argentina, y yo creo que por eso es tan importante que se tomen los resguardos por parte de las autoridades locales. Acá nadie está en contra de un pueblo originario, todo lo contrario. En nuestra región, yo soy nacido y criado en la Araucanía, y toda la vida hemos tenido la mejor de las relaciones. Hemos sido educados por profesores mapuches, nos atendemos por médicos mapuches, y la verdad que esa diferencia que están tratando algunos de interponer desde el punto de vista más ideológico, político, es lo que en realidad hay que tratar de cortar, porque si no llegamos a situaciones como las que vemos acá en nuestra zona sur de Chile. Claro. Gobernador, ¿ustedes tienen idea o tienen algún dato de que haya una conexión ya directa entre los grupos mapuches que están operando en Chile y los grupos mapuches que están en la Argentina? Bueno, entiendo que muchos de los atentados que existieron tiempo atrás en Argentina también era la misma lógica de dejar algunos panfletos con alusiones a la causa en este caso, y que tienen algunos gráficos que son bastante particulares, similares a los cuales tenemos en Chile. Eso me hace pensar de que tiene que haber una conexión entre los grupos. Hoy día es muy fácil conectarse por diferentes instancias, así que creo que lo que se gestó aquí ya hace 20 años atrás, que fue con estos grupos más radicalizados, está sirviendo también de escuela para algunos grupos, lamentablemente, en su país. ¿Cuántos son, gobernador? ¿Cuántos miembros tiene esta agrupación terrorista allí en Chile? La verdad que no lo sabemos. Nosotros estamos sí convencidos de que, como no es representativa... ¿Pueden ser 100, 5.000? ¿Cuántos pueden ser? Lo que pasa es que aquí lo que se vio durante muchos años era una organización que podríamos decir que era como una organización madre, que es la Coordinadora Arauco Mayeco, la CAMP, que comienza con estos atentados, y después de eso lo que vemos en cada atentado son frases alusivas o panfletos o letreros a las ORT, que son los Organismos de Resistencia Territorial, que se han ido descolgando. La verdad que un número no lo tengo, creo que tampoco son un grupo... ¿Cómo se financian? ¿Cómo compran las armas? ¿Quién se las da? ¿Cómo reciben ese apoyo? ¿Cómo forman ese ejército? Lo que se supone y lo que creemos es que aquí hay vinculados temas de narcotráfico y de robo de madera detrás de estos grupos, que son los que están hoy día financiando esta guerrilla. Esto lo que ocurre acá es lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Se quita el foco hacia una zona y después, bueno, el tema del tráfico de drogas empieza a entrar por otras partes. Claro. Creo que puede ser dos de las líneas de financiamiento que tienen estos grupos. Claro. Gobernador, perdón... ¿Qué piensa usted cuando va el embajador argentino a defender a una de estas personas, a participar de una audiencia en la cual están pidiendo la libertad condicional de alguien que hizo atentados muy fuertes en Chile y también del lado argentino? A ver, la verdad es que nosotros lo que esperamos en nuestro país es que siempre se respete el Estado de Derecho y las leyes. Creo que las autoridades están para respaldar a las personas y a las víctimas principalmente, pero también no podemos desconocer que hay tratados internacionales y hay labores que los estados tienen que también defender cuando hay personas presas en el en otro país. Desde mi punto de vista, creo que aquí el Estado primero y los gobiernos tienen que estar a servicio de quienes son las víctimas, más que de los victimarios, por supuesto. Claro, claro. Gobernador, algunos acá vinculaban el caso de los grupos mapuches que operan en Argentina, establecían que hay algún tipo de vínculo, por ejemplo, con la FARC en Colombia. De hecho, se encontraron mails cuando cayó un ex líder de la FARC en Colombia con Jones Walla, que es quien está ahora preso en Chile y uno de los líderes de los movimientos de resistencia mapuche en Argentina. ¿Tienen a ustedes ahí también la certeza de un nexo internacional de estos grupos? No hay una certeza jurídica que se haya podido establecer el vínculo entre estos dos grupos, pero sí, cuando uno ve las imágenes, ve la forma de comportarse, es muy similar a lo que fue la guerrilla en Colombia, lo que estamos viviendo probablemente a una menor escala todavía en Chile, pero por lo menos la forma de operar es similar. Bien. Gobernador Luciano Rivas, gracias por el contacto con la Nación Más acá en la Argentina. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Difícil situación que se está viviendo allí en la Araucanía, en Chile, con este grupo terrorista mapuche. Nos vamos a meter en una imagen que de impactante tiene lo siguiente. Los ladrones utilizan algo que en definitiva muchas veces muchos de los ciudadanos pretenden usar como defensa. Y ahora se utiliza como ataque, Gustavo.
Exactamente. Miren lo que pasó en la estación Querandí del ferrocarril Belgrano Sur. Para saber que en Querandí es una estación que está pasando Tapiales, en el ramal del Belgrano Sur que sale de la estación Sáenz y termina en González Catán. Miren. A ver, le voy a pedir al director que la repita porque es muy rápido. Este es el delincuente que arrojó gas pimienta. Exactamente. Pero se ve en la imagen de alta definición cómo le arroja gas pimienta a una mujer. Acá está escapando, lo persigue.